Hoy, día 15 de abril, es el Día Internacional del Arte y para celebrarlo hemos realizado un NFT edición especial de Satoshi Factory. Lo hemos elaborado con muchísimo cariño y en este vídeo te vamos a explicar cómo puedes subir tus propios NFTs a la plataforma OpenSea, la más grande que tenemos en la actualidad. Todas las personas que tengan este NFT va a tener un precio simbólico, tendrán una recompensa próximamente cuando lancemos la colección oficial de Satoshi Factory. Además de esto, también vamos a hacer un sorteo de 10 de estos NFTs. Si quieres participar, quédate hasta el final del vídeo porque allí explicaremos todos los pasos que debes seguir. Para contextualizar un poco, antes de pasar a mostrar el NFT y la utilidad que tendrá próximamente, me gustaría detallar de qué trata el Día del Arte Internacional. Y es que cada año, el día 15 de abril, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Como sabrás, el mundo de los NFTs es arte digital. Supongo que ya sabrás de qué te estamos hablando. Si no es así, te animamos a que visites este vídeo que te dejamos por aquí arriba, en el cual te detallamos paso a paso qué son los NFTs. En mi caso personal, llevo vinculado al mundo del arte, especialmente al mundo de la música, desde que soy bastante joven, desde que tenía unos 15 años aproximadamente. Siempre he tocado en distintas bandas, tal y como estás viendo en las imágenes. He tenido la suerte de tocar y disfrutar en muchísimas bandas, he podido conocer a gente maravillosa. También he trabajado con otras en las cuales tenían un nivel bastante alto. He estado en festivales tipo Viña Rock, tipo Sansan, etcétera, festivales a nivel nacional bastante reconocidos, y todo esto han sido experiencias muy positivas para mí. En el mundo de la música no sigo activamente tocando en bandas y demás, pero sí que añado música personal a mis vídeos, también la propia creación de miniaturas de diseños, tanto en el canal de Satoshi Factory como en la propia web de satoshifactory.com. La gran mayoría de diseños y demás son totalmente cosecha propia, es decir, que todavía sigue una vertiente artística, ya que tienes que pensar tanto el contenido de los vídeos, las creaciones audiovisuales, etcétera. Hay muchísimo trabajo muy relacionado con el mundo artístico. Es una parte creativa la cual realmente la disfruto muchísimo. Además de crear contenido educativo sobre blockchain, también me encanta esta faceta creativa. Y para celebrar esta ocasión del Día del Arte, hemos contado con una muy buena amiga que es diseñadora. La verdad es que tiene unas manos de oro, tiene unos diseños brutales. Y también he contado con mi hermano, que es un gran guitarrista, el cual me ha ayudado a meter los audios para este NFT. Lo vamos a poner a continuación y aquí lo tienes. Es un NFT de Satoshi Nakamoto, como acabas de ver, y lo que vamos a hacer es explicar cómo mintearlo en la plataforma OpenSea. No quiero profundizar demasiado sobre la plataforma OpenSea, considero que hay muchísima información en internet sobre cómo utilizarla. De todos modos, próximamente vamos a lanzar un vídeo exclusivo mostrando algunos detalles y sobre todo algunos truquitos especiales. Si te gustaría verlo, te puedes dejar un buen like y suscribirte. Algo que sí me gustaría destacar de OpenSea, que es una novedad, es que han incorporado la blockchain de Solana. Lo tenemos aquí, nos dice que ya está en fase beta, es decir, podremos conectar nuestra billetera de Solana para comprar o vender nuestros NFTs. Esto es francamente muy bueno porque la red de Solana, aunque es privada porque es más centralizada, es una red muy buena para el ecosistema de los videojuegos blockchain y también de los NFTs. En el mundo blockchain generalmente buscamos la descentralización, es algo que me parece completamente lógico y de sentido común, pero también debemos entender que hay otras redes como esta que son más centralizadas, las cuales tienen un fin distinto, como es el caso de los NFTs o los videojuegos. En este caso, aunque estemos perdiendo descentralización, nos va a funcionar muchísimo mejor en escalabilidad, en rapidez y en un montón de mejoras que, francamente, para jugar o para comerciar con NFTs no debería importarnos que sea tan descentralizada. Esto, como siempre, debes analizarlo y llegar a tus propias conclusiones, pero bajo mi punto de vista considero que para este tipo de actividades la red de Solana es muy, muy buena.
De todos modos, nosotros para este tutorial lo vamos a hacer en la red de Matic, la red de Polygon, y la billetera que vamos a utilizar para interactuar con OpenSea es MetaMask, una billetera compatible con la web 3.0. Si no sabes cómo funciona esta billetera, recuerda que en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Wallet, tienes el artículo completo acerca de cómo usar MetaMask. Lo tienes todo de forma detallada, pero si tienes cualquier duda la puedes dejar también tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Una vez instalada MetaMask, deberás conectarte a la red de Polygon. Para ello es muy sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos. Te dejamos la guía de cómo conectarte de Bit2Me Academy. Está todo explicado al detalle, francamente es muy muy sencillo. Simplemente debes abrir tu billetera y ir siguiendo todos los pasos que te va indicando. Volvemos a OpenSea y para conectar nuestra billetera a la plataforma simplemente debemos pulsar sobre la opción de perfil y aquí dentro nos indicará las opciones que tenemos. En nuestro caso lo vamos a hacer con MetaMask, como ya hemos dicho, simplemente le damos a conectar y ya estamos dentro de nuestro perfil con la billetera conectada. A continuación, para mintear nuestro NFT, debemos pulsar sobre la opción de crear, la tenemos en el menú superior derecho. Nos va a pedir que firmemos con nuestra billetera de MetaMask, le decimos que OK y acto seguido ya podemos subir nuestra creación. La página por defecto viene en inglés, pero la vamos a traducir para una mayor facilidad y directamente nos indicará cada uno de los campos que debemos ir rellenando. Vamos uno por uno, el primero de ellos es subir nuestra creación. Seleccionamos la obra, aquí lo tenemos. Le damos a abrir y automáticamente se reproduce nuestro NFT. Debemos comprobar que todo esté correcto ya que lo vamos a subir a la blockchain y si hay algún error se quedará para siempre este error. En nuestro caso está todo perfecto, así que a continuación la siguiente opción que tenemos es la de la miniatura. Debemos hacer exactamente igual, la seleccionamos y le damos a abrir. A continuación nos pide el nombre de nuestro NFT, en nuestro caso va a ser NFT Satoshi Factory Día del Arte. El siguiente punto que nos pide es un link externo, en nuestro caso vamos a poner la URL de satoshifactory.com. El siguiente campo que nos pide es la descripción, nosotros la tenemos ya redactada. Hemos puesto NFT conmemorativo para celebrar el Día Internacional del Arte. Todos los fondos recaudados serán destinados a crear la colección oficial de NFTs de Satoshi Factory, que tendrá carácter educativo y social. Esto lo explicaremos en próximos vídeos, ya que estamos preparando algo bastante, bastante bueno. La siguiente opción que tenemos es la de colección. Si tuviéramos más colecciones subidas en nuestro perfil de OpenSea, podríamos añadirla a determinada colección. Nosotros no tenemos ninguna, así que no vamos a hacer nada en este campo. Tenemos el siguiente, que son las propiedades. Podríamos añadirle diferentes tipos, nombres, etcétera, de propiedades del propio NFT. En este caso, al ser un NFT único, no vamos a poner ninguna de ellas. Y la que sí que nos interesa es la de supply, que tenemos aquí abajo. Actualmente la tenemos bloqueada porque tenemos la blockchain de Ethereum seleccionada. Nosotros lo vamos a hacer en Polygon. Seleccionamos Polygon y automáticamente ya nos deja introducir el supply máximo de NFTs que vamos a crear. Para esta ocasión lo vamos a hacer únicamente de 500 NFT y a continuación le daríamos a crear. Debemos resolver este captcha, nos dice que por favor esperemos. Y ya tenemos nuestro NFT creado, el NFT del Día del Arte. Podríamos compartirlo en las redes sociales de forma fácil o también tenemos aquí para copiar el link y compartirlo con quien nosotros queramos. Y bien, ya tenemos los 500 NFTs en nuestra billetera dentro de OpenSea. Ahora únicamente nos faltará ponerlos a la venta para todo aquel que quiera adquirirlo lo pueda hacer de forma fácil. Es en este punto donde he encontrado un par de problemitas de cara a OpenSea. Lo hemos podido resolver, pero me parece que podría funcionar bastante mejor OpenSea tratándose del marketplace más grande que tenemos en la actualidad. Básicamente son dos problemas. El primero de ellos es que para poder comprar un NFT, ya sea el nuestro de Satoshi Factory o cualquier otro que esté dentro de la red de Polygon, debemos tener Ethereum en nuestra billetera. No vamos a gastar el Ethereum, sino que lo vamos a envolver en Matic y de esta forma podremos adquirirlo. Todo ello sin ningún tipo de comisión, lo cual sí que me parece muy bien, pero debemos saber
cómo funciona este proceso. Lo vamos a explicar a continuación porque realmente es muy sencillo. Y el segundo problema que he encontrado es que el precio mínimo de venta que nos deja poner es de $5. De todos modos, hemos encontrado solución a los dos problemas y vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo a la venta. Para ello, simplemente le daríamos a la pestaña de sell, introducimos la cantidad de NFTs que queremos vender. Lo vamos a hacer de forma individual, aunque podríamos poner todos los que quisiéramos. Tenemos 498 disponibles porque he estado haciendo un par de pruebas, y aquí nos aparece únicamente la opción de Ethereum, pero fíjate que el color es morado, lo cual significa que estamos dentro de la red de Matic. En esta opción nos va a pedir el valor en la criptomoneda Ethereum. Por tanto, si queremos poner un precio, por ejemplo, de $5, deberíamos introducir la cantidad representada en Ethereum. Para mí esto es un poco cagada dentro de OpenSea, porque podríamos tener aquí directamente la criptomoneda Matic y poner la cantidad de Matic exacta que queremos vender nuestro NFT. Pero no podemos hacer otra cosa, funciona de este modo, así que debemos adaptar el precio del Ethereum a la cantidad exacta de Matic la cual queremos vender. El otro problema es que, por ejemplo, si quisiéramos venderlo por $1, no nos deja, ya que el precio mínimo debe ser $5. Si lo introducimos así, nos lo indica claramente que el precio mínimo de venta debe ser $5. Por lo tanto, debemos venderlo pues por $5, no nos deja otra opción. A continuación tenemos aquí la duración de venta que va a tener este NFT. Podemos alargarlo un poco más, durante unos 6 meses aproximadamente si quisiéramos. Tenemos aquí el máximo, exacto, son 6 meses, lo vamos a dejar así. Y por último, únicamente nos faltaría darle al botón de completar listing. Debemos firmar con nuestra billetera, esto siempre debemos realizarlo. Le decimos que ok. Y ya tenemos nuestro NFT a la venta. Podríamos copiar el link y compartirlo, o en redes sociales también directamente compartir. Cambiamos de cuenta de MetaMask. En mi caso únicamente tengo Matic dentro de esta billetera. Aunque cambiara a la red de Ethereum, aquí dentro no tengo nada de Ethereum, por lo tanto con esta billetera no podría hacerlo, porque debemos envolver este Ethereum en Matic sintético y de esta forma poder adquirirlo. El proceso tiene un pequeño costo de comisión, pero no es el típico de Ethereum, el cual nos deja sangrando, como ya sabrás. Prácticamente es muy poquito lo que debemos pagar, pero considero que esto podría ser automáticamente desde la red de Polygon para facilitar la vida a cualquier comprador o vendedor de NFTs dentro de OpenSea. De todos modos, bajamos y vamos a hacer la prueba para mostrarte los pasos que debes seguir. Le daríamos a comprar, a continuación aceptamos todos los términos y demás, le decimos checkout. Y es aquí donde nos pide que debemos tener Ethereum dentro de nuestra billetera. A continuación, lo que haríamos sería envolverlo, como ya hemos dicho, y automáticamente ya podríamos comprar de forma fácil. Nos pide automáticamente que depositemos. Nos lo está indicando en esta advertencia. De todos modos, tenemos el centro de ayuda de OpenSea, en el cual te explican todos estos procesos para que lo entiendas tanto en la red de Matic como en otras redes que también están disponibles dentro del marketplace de OpenSea. El proceso, ya te digo, es muy sencillo. Si tienes cualquier duda, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Hemos encontrado otra solución para poder bajar un poco el precio. Mi intención era ponerlo a $2 en Matic, en la criptomoneda Matic, así que si quieres comprar el NFT por el precio de $2, tienes dos opciones. Por un lado, puedes comprar el NFT haciendo el proceso de envolver el Ethereum, o por otro lado, si lo quieres comprar por $2, tan solo debes contactar conmigo a través de Telegram, me mandas directamente la cantidad de $2 en Matic y automáticamente te mandaré el NFT de Satoshi Factory. Recuerda que todos los que tengan este NFT en su billetera próximamente van a tener una recompensa por confiar y sobre todo por apoyar el contenido de Satoshi Factory. Como decíamos al principio del vídeo, vamos a crear la colección oficial. Esto lo vamos a hacer de forma muy profesional, y todos los fondos que sean recaudados en esta tirada de NFT del Día del Arte van a ir destinados a pagar el programador, el diseñador y toda la campaña promocional. Los NFTs de la próxima colección van a tener un carácter educativo y social. Estas dos vertientes van a ser la utilidad, lo vamos a explicar próximamente cuando presentemos la colección, y realmente vamos a tratar de ayudar a otras personas, personas que realmente necesitan ayuda, y también sobre todo educar dentro del mundo de la blockchain.
Para ir finalizando el vídeo, nos queda explicar los pasos que debes seguir para participar en el sorteo. Vamos a sortear 10 de estos NFTs y son muy sencillos. Debes seguirnos y dejar un comentario en YouTube, en este propio vídeo. No dejes la billetera en el comentario en YouTube porque automáticamente el algoritmo lo va eliminando. Ya nos pasaba con los sorteos de Dogecoin. No lo vamos a sortear a través de YouTube, pero sí que es un requisito dejar un comentario en este vídeo. A continuación, debes seguirnos también en Instagram y en TikTok, que hemos creado la cuenta recientemente. Y por último, en Twitter tendrás este vídeo fijado en nuestro perfil y deberás hacer un retweet etiquetando a 2 amigos y introduciendo tu dirección de Ethereum, es decir, tu dirección de MetaMask conectada previamente a la red de Matic. Es la misma dirección para todas las cadenas, únicamente vas cambiando de cadena, pero la dirección siempre va a ser la misma. Los pasos, como te acabo de decir, son muy sencillos y vamos a regalar 10 de estos NFTs. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.